Hola, buenas aquí, Kara, bienvenidos a Gran Cross y bienvenidos a un videíto de PvP. Y es que ya ha acabado la temporada de las rankings, de todo esto de la puntuación por ser estar entre los 100 mejores del PvP normal. Y con ello se ha ido el 4 contra 4, así que volvemos al típico meta normalito de 3 personajes. Y con ello quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Vamos a llevar equipo de arcángeles, pero vamos a llevar a Sol Asir, porque el otro día me di cuenta que en un turno puedes tener la pasiva de Ludo Margaret. Vale, ¿a qué viene esto? Bien, temas de Sol Asir, ya sabéis que Sol Asir tiene una cosa que es esto de aquí, ¿no? Que es una postura. Una postura, no, quitando la pasiva de Sol Asir, la pasiva de Sol Asir no nos interesa. Pega la postura, vale. Cuando pone una postura y hace el counter, porque esto es un counter. Cuando hace el counter, el enemigo, o sea, va a aplicar esto, que es la gracia de Sol Asir. Cuando lanza la postura, lanza el counter. Por cada counter que lance, aplica esto de por aquí, lo de reducir la probabilidad de crítico y el daño crítico. Pero no solo cada counter activa eso, sino que cada counter cuenta como postura. Por lo tanto, si nosotros recibimos daño en turno 1, va a hacer esto de por aquí. Esto de por aquí, cada vez que un aliado utiliza una postura o una ventaja, va a aumentar un 8% las estadísticas básicas de las diosas. ¿Qué es lo que pasa? Que Sol Asir, los counters son posturas. Cuentan cada counter como postura. Entonces, si en un turno Sol Asir lanza 3 posturas, va a recargar 3 cargas de Ludo Margaret. Obviamente tiene el máximo de 5, pim pam pum, no sé qué. Va a recargar 3 de las 5 cargas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso porque, bueno, puede ser medianamente interesante. Llevo al Gilthunder. Quizás me interese más utilizar al otro Gilthunder porque así aprovecho y tanquea un poquito el... tiene menos CC que el... Tiene bastante menos... ¡Uy! ¡Hostia! Tiene 1000 de CC menos. 1000 de CC menos. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? 1000 de CC, eso es bastante, ¿eh? El Gilthunder azul, joder. Yo pensaba que tenía un poco menos de CC, ¿no? A lo mejor 200, 300, pero 1000, joder. Bueno, vamos a darle caña. Bueno, 1000 no. 800, 800, 800, 900. Bien, el Sol Asir va a recibir bastante daño porque no tendría... Bueno, recibir bastante daño, ¿no? Tener la postura de Tarmiel, al tener la postura de Sariel, pues va a reducir un poco el daño. Pero bueno... Se nos puede llegar a hacer un poco... Un poco de bastante daño, ¿no? Vale, equipo con... Buah. Me ha ganado un CG. Oh. Me hubiese aplicado la reliquia igual, ¿eh? A cualquier personaje. Porque aunque tenga esto... No podemos hacer nada. Y el King va a pegarnos unos guantazos. Ah, ha robado un level 2. Pues muy bien. ¿Se muere solo así? No, pero casi. ¡Madre mía! Pues vamos apañados, ¿eh? Vamos apañados esta partida. Es que tiene mucho daño el King. De hecho, ha robado carta al King. Vale, estamos especialmente muertos. Ha robado carta plateada al King. Así que nada. Hago eso para intentar curarme un poco, pero no. Nos va a pegar un guantazo y ya está, ¿eh? Y nos moremos con el veneno, así que nada. Bueno, hemos bajado a campeón 3. A ver si ahora nos encontramos con gente más normal. Es que el tema de que esté Ludo Ciel es un problema porque nosotros, tened en cuenta que llevamos un SR de cuarto. Entonces el CC es bastante bajito. Y aún así nos podemos encontrar la típica combinación Escanor, Meliodas, Traidor y sufrir bastante. Eso es un problema que tienen los arcángeles. O sea, al llevar de cuarto... O sea, arcángeles y monoblue. El problema es que al llevar de cuarto un SR, pues deja un poquito que desear. Vale. Bueno, es un señor que va a pedales, así que me interesa... Me da un poco igual, la verdad. Puede que nos ataque, pero lo que me interesa es meter counters de Sol Asir. Es lo que me interesa para este videíto. Vale. Esto de aquí va a activar 2 cargas de la pasiva de Ludo Margaret. Si nos pega algún golpe, veréis cómo se va a sumar.
Esto de aquí son dos cargas de la pasiva, porque son dos posturas. Son posturas o ventajas. Entonces, esto son dos. ¿Qué es lo que pasa con esto que sean dos? Que si nos ataca, va a sumar y va a aumentar nuestras estadísticas. Se va a lanzar postura. ¿Va a robar ulti, parece? Va a robar ulti. Cobarde. Vale. Bueno, pues nada. Pues no, no has hecho counter. Pues ¿qué queréis que haga? Pues dos. No ha cambiado aquí mucho. Vamos a lanzar, supongo que... la carta de Ludo. Nos puede quitar la ulti. Pero le obligo a... Si no lo ha robado... Le obligo a mover dos cartas, por lo menos. Vale. Tenemos ulti de Tarmiel. Que recordemos que tiene... Vale, se ha robado carta. ¡Oh! Pues tiene ulti del Meliodas también. Joder, qué justito, ¿no? Vale. No debería matarnos ni nada por el estilo. Me quito... No me he lanzado ninguna postura porque como el Meliodas me la quita... prefiero ir así. Pero claro, vamos a ver el tema del daño. Nosotros nos podemos dispelear ahora y tendremos dos ultis. Entonces, bueno. De hecho, no me hacen ninguna falta. Creo que vamos a optar por lanzar la ulti de Ludo Margaret y ya está. Vale, ahí está, la reducción de estadísticas. No debería matarnos, está 1 de 6. Y aún así nos ha pegado un guantazo que... Joder. Vale. Necesitamos, sinceramente, curarnos. Necesitamos una curación. Nos quitamos esto. No creo que podamos hacer mucho. Esto está ahora en 3 cargas, con esa 4... Vamos a lanzarle la ulti aquí. Y voy a lanzar esta ulti porque necesitamos curarnos de alguna forma. Nos quitamos el debuffo de Meliodas, que aunque sea poquito, porque estaba 1 de 6. Bueno, por lo menos. Le pego a Diane, no por la intención de matarla, sino por la intención de quitarle el escudo y que el Tarmiel pegue más. Que va a pegar bastante, ¿no? 232 le ha pegado a Diane. Prácticamente, porque a los otros no le ha pegado mucho, le habrá pegado 15k a cada uno o algo así. 15-20k. Pero necesitábamos la curación. Escanor, ¿no? No, vale. Van el rojo. La cosa es que ahora no os puedo enseñar lo de la pasiva esta. Es un poco mierder. No os puedo enseñar lo de la pasiva. Porque ahora, aunque metamos la postura de los counters... No debería... No debería, no debería, ¿eh? Otra ulti. No debería quitarnos posturas porque está sellado. Así que... Me da bastante igual. Vamos a ir con eso. Va a lanzar la ulti, pero está sellado por Ludo Margaret. Ahí está. No va a hacer nada. No tiene daño en hendidura. No me quita las posturas, no me quita las ventajas... Vale. Voy a intentar matar a este.
Así, yo creo. Y así. Deberíamos ganar esta partida, ¿eh? Quitamos la barrera y lo matamos. Lástima. Pero es normal, o sea... Lo hemos sellado, le hemos hecho muchas virguerías al... Al Meliodas. Vamos a cambiar y hacer, lanzar una postura, a ver qué tal. Bueno, quería enseñaros más o menos que se aplica lo que estoy diciendo. Sí que es cierto que es equipo de arcángeles y tal, pero me gustaría que se aplicase. Pero bueno, no se aplicó. Con ese daño complicado, ¿eh? Vale, supongo que podemos hacer postura de Sariel. A ver. Estos son dos turnos, ¿no? ¿Lanzando emoticonos? Puedo permitírmelo. Vale. No puedo hacer nada. O sea... Aunque lo intente hacer, ya no tiene los escudos de Harley Quinn. Ya no tiene el daño suficiente. Así que nada. Vamos a, de hecho, quitarle la ulti al Meliodas. No, no va a intentar robar la ulti del Meliodas. Ha intentado robar la ulti de Van. ¡Yepa! ¡Guantazo! ¿Lo mato? Es una pregunta que me parece interesante. ¿Lo mato con un level 3? Creo que no tenemos bufo de daño del Sariel. Es bufo de... De reducción de daño, no de aumento. Pérdida de personaje. Bueno. En fin, ya estáis viendo más o menos que... Equipo de Arcángeles... A ver, no me gusta a mí el equipo de Arcángeles con Sol Asid. Me gusta más con Sariel. En Sariel rojo. Porque Sariel rojo da estadísticas básicas. El Sol Asid solo da... Sol Asid solo da daño crítico. Que esto vendrá bien seguramente cuando haya un arcángel DPS como tal. Porque de aquí el único DPS es Sariel. Y obviamente no puedes llevar a Sol Asid con Sariel. Entonces deduzco que Mael, cuando salga Mael, la pasiva de, se aprovechará bastante de la pasiva del Sariel. Sí que es cierto que la pasiva de Sariel le sirve para él mismo. Le sirve. Porque se aumenta el daño de hendidura, pero obviamente no está pensado para él. Él no es un personaje que pegue, el que va a pegar seguramente sea Mael, por eso ese 40% de daño crítico extra quizás lo aprovecha mucho mejor, tiene daño de sesgada o alguna cosa de estas. Porque esta, esa pasiva se aprovecharía bastante con Sariel rojo, no con Sol Asid, así que bueno. Vale, me he cambiado, me he puesto comida de evasión. A ver qué tal. A ver qué tal con la comida de evasión. Yo supongo que más o menos igual, ¿no? Empezaremos segundo siempre, porque, repito, tenemos un personaje de cuarto que es un Gilthunder. Pero bueno, podemos aprovechar. Supongo que me va a intentar sellar a Ludo Margaret. No le culpo, yo también lo haría. Pero no me interesa limpiarme con Ludo Margaret de momento. No, de hecho no me va a limpiar, perfecto. Me va a pegar bastante daño. De hecho, me ha pegado bastante. Pero bueno, lo, mira, aquí sí que puedo mirarlo porque el Meliodas este va a ir full DPS. Así que bueno, vamos a lanzar esto, esto. Con esto vamos a tener tres cargas de la pasiva, ¿vale? Tres. Os lo digo ya, tres, porque lanzamos tres cartas. Pero yo os quiero enseñar cómo si me hace un, si le hago un counter, si me hace one shot, no, obviamente. Pero si le hago un counter, cómo va a aumentar a cuatro. Ahora tendremos tres cargas de la pasiva de Ludo Margaret. Con, si Sariel hace un counter, tendremos 4. Vale, cartas de daño. Bueno, sin más. Ahí está. ¡No! Pero bueno. Pero me quiere lanzar una carta de daño, compañero. De daño, por favor. Meliodas en este turno debería perder su... las tres pasivas esas.
Entonces veremos qué tal lo hace. Ha usado ulti de Tarmiel. Claramente. No podemos dispelearnos, no podemos hacer nada. Meliodas va a matar a Sariel. No ha podido matar a Sariel. Vale. Pero el Chandler sí mata a Sariel. ¡Oh! No, no lo ha matado. Vale. ¡Oh! No tenemos ninguna postura. ¡Oh! Sariel va a hacer cero de daño. Sariel va a hacer nada de daño, tío. Sariel va a hacer nada y menos. No podemos hacer nada, sinceramente. Voy a lanzar esto porque está 6 de 6, pero no va a pegar. Y Ludo Margaret no debería matar. No, es que no tenemos el daño este. Estoy yendo full a por el Meliodas, aunque el Meliodas vaya a perder 3 cargas de la pasiva. No va a matar. Pero Sariel quizás sí. Jejeje. Y se... Hemos conseguido matar al Meliodas, que era mi enemigo principal, la verdad. Entra Van Rojo. ¿O es? No, este es el del Purgatorio por los guantes. Es que se parecen los dos muchísimo. Este creo que es el del Purgatorio porque tiene los guantes esos que son lo de la skin esta de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, me va a matar a Sariel, seguramente. Me robe la ulti, pero se la puedo quitar con... Una dorada. Se la puedo quitar con el Tarmiel, a no ser... Vale. A no ser que era eso. Vale. Metemos esto, metemos esto. Por tener un poco de reducción de daño, pero es que nos vamos a comer una ulti de Escanor y... no, nos va a destruir. A no ser que matemos a... Matemos a quién, al Chandler, supongo. Era el que estaba más o menos bajito de vida. Vale, se ha muerto Chandler, perfecto. Ahora solo tiene dos cartas. Es el problema. Me va a comer la ulti en Sariel. Tiene un poquito de reducción de daño. No vamos a perder apenas cartas. Obviamente se la come Sariel, claramente. 37 la ha pegado. 37 no hace nada. Simpa y Sunda. Vale. El Glyphander azul. Obviamente tienen que salir cartas de Glyphander azul, si no. Implosiona. Vamos a hacer esto y voy a lanzarle. Un escupitajo al Van, a ver qué tal. No hemos hecho ningún counter, está aquí todo el mundo que nos enfrentamos con posturas y con todo, ¿eh? Es que pega muchísimo el Sariel, el Tarmiel. Vale, no debería poder matarnos, no tiene ninguna carta decente, tiene solo cartas bronce. Por mucho que fusione... De hecho, fusionaron el level 2 y nada. Vale, pues bueno, victoria. Magistral con el señor Tarmiel. Guay. O sea, Arcángeles es que está chulo el equipo. Ludo Margaret Harlequin. Postura, pim pam pum, vale. Más o menos. Rank up. La primera carta la pierde. Y la segunda nos pega. Pero me da un poco igual, sinceramente, que nos pegue. ¡Ah! Tarmiel se va a curar bastante. Y ahora vamos a lanzar... Vale. Creo que aquí... Ah, no. ¿Por qué la gente le tiene miedo al counter de Sariel? No lo entiendo. No me están lanzando los counters de Sariel. ¿Es una cosa? Nada, ¿eh? 3 cargas de la pasiva. Vamos a ver si nos lanza un counter y os demuestro que tiene 4. Joder. ¿Pero le tienen miedo al counter de Sariel? Si es que no pega. Es un... Al level 1 no pega. Cuando salga la partida, sí, ¿no? Pero al level 1. Pégale. Ponte un escudito, venga.
¡Ha pegado, ha pegado, ha pegado! ¡Counter! Ah, pues sí que pega, sí. Pensaba que no iba a pegar. Pensaba que era rollo Terry, ¿no? Algo así. ¡Counter! Tenemos la carga... Mira, con esto... ¡Pum! La carga de la pasiva de Sariel enterita. Enterita. Hostia, pues sí que pega. Sí, vale. No le peguéis a Sariel. No le peguéis a Sariel. Hostia, cómo pega. Bueno, lo que os quería enseñar, ¿no? ¡Pum! 5. Funciona. Cuenta como counter lo de Ludo Margaret. Vamos a lanzar esto. Y vamos a lanzar dos, ¿no? Ya que estamos. Esto simplemente para quitarme la desventaja del Gouter. Vale. Tiramos ulti de Ludo Margaret. Podemos sellarlo a una malas. El Harlequin no debería dispelearse con la ulti de Ludo Margaret. Siempre se me olvido. Yo creo que el bloquear habilidades es un nivel por encima, ¿no? O sea, que no te lo puedes dispelear tan fácil. Purifica. Level 3. Se pone un escudo tocho. No me molesta en especial. Vamos a lanzar dos de estos, porque la ulti de Ludo Margaret en principio podría por encima. Vale, no, sí, puede bastante por encima. Es que ahora tenemos un 40% de estadísticas. Eso es una auténtica barbaridad, un 40% de estadísticas básicas. Y eso que Ludo Margaret no tiene... No tiene reliquia, que la reliquia de hecho entra mañana. No tiene reliquia, pero con la reliquia este equipo, Ludo Margaret tendría un 15% más de daño. Que no se nota mucho, porque ya de por sí Ludo Margaret es capaz de pegar en esta combinación, pero es un plus más. A ver. No. Esto es muy malo. Esto es muy malo. ¿Se pensará que tengo evasión? No, no se ha pensado que tengo evasión. Me lo hubiese quitado con un Gouter o algo así. Sí, esto va a pegar bastante, ¿eh? Bueno, no. No se había puesto el escudo. No ha pegado mucho, ahora que lo pienso. Vale, pues la misma estrategia que siempre. O sea, el turno 1 lo vais a dedicar a esto. O sea, no tiene más. De hecho. Vamos a hacer esto. A reducir daño. Y voy a lanzar la ulti de... Voy a sacar ulti de Ludo Margaret. Yo creo que va a ser lo mejor. Obviamente no lo quita porque ha pegado bastante y Ludo Margaret, ¿eh? Vale, tenemos dos cargas de la pasiva de Ludo Margaret. No hemos lanzado la postura esta vez, la de los counters. La lanzaremos supongo que ahora. Porque lo que me interesa es sellar al King. A no ser que nos muramos. Lo que me interesa es que el King esté sellado. Level 3. No va a pegar. Vale. Lo tengo que... Le tengo que quitar así, ¿eh? Por si acaso. Va a critear. Voy a arriesgarme. Tiene que... O sea, esto va a desgastar un poquito. No va... Ah, pues lo he quitado entero. ¿Daño de hendidura se pone por encima del escudo? O sea, porque el daño de hendidura pega bastante. Vale, team muerto. Muy bien. Equipo de arcángeles. Fijaos, contra un Ludociel. Que esto lo hablamos bueno, ayer en el podcast, ¿no? El tema de que te ganen CC y demás. Y lo mencionamos. Cosas como el equipo de arcángeles, ¿no? Se puede poner por encima y hacer un comeback. Fíjate lo que ha hecho el equipo de arcángeles.
Contra un Ludociel gualeado. Nos ha metido la pasiva a todos. Vale, ahí está. ¿Veis que se ha activado? Ponía activar habilidad exclusiva. Eso de activar habilidad exclusiva es que se activa esto. ¿Veis que ahora tiene 4? Es porque hemos hecho un counter del Sariel. Voy a sacar la ulti de Sariel. ¿No me la puedo quitar? Vamos a ponernos otra reducción. Y esta vez voy a matar con la ulti de Sariel porque me apetece. No le he quitado la ulti al Gouter porque como no me quita orbes, me da un poco igual, sinceramente. Sí que es cierto que va a pegar bastante. Vale. Estoy fallando todo. Esto es como se nota que es un lunes, ¿eh? Me pienso que todos son super iguales. Vale. Joder, quería lanzar la ulti de Sariel. Bueno, ya habéis visto. Equipo de Arcángeles con Sariel. Bueno, con Solasid. Quería enseñaros que funcionaba el tema de los counters. Que los counters activaban lo que es la pasiva del Ludo Margaret. Y lo habéis visto. O sea, bastante, bastante bien descubrir eso. Obviamente, el equipo de los Arcángeles sigue siendo mejor con el Idiosa. Por el hecho de que llevas al Idiosa y llevas al mismo Gilzander de cuarto. Pero todos tus personajes tendrían un 60% extra de defensa. Entonces, obviamente, ruseas ulti del Tarmiel. Tienes encima el plus de que tienes el escudo del Idiosa. Que si está con Reliquia, el escudo del Idiosa aguanta todo. Así que, bueno, hay que tener en cuenta ese tipo de cositas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está bastante bien el equipo de los Arcángeles en el 3 contra 3. Y fijaos el Sariel, al haber descubierto eso, pues no está mal. O sea, me sorprende que pegue tanto. O sea, como no lo suelo utilizar y demás, o no lo suelo ver, no suelo tener ese feedback de que pega mucho el counter. Pero joder, cómo pega. Claro, teniendo en cuenta que tiene un 40% más de estadísticas básicas, pues madre de Dios. Nada más, hasta aquí el showcase. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Va! Dios.